Muchachos, spoilers confirmados del capítulo 1114 de One Piece. El capítulo comienza con más reacciones de la gente. En la marina no entienden lo que está pasando y Akainu está muy molesto. Aparece Doflamingo, ese está discutiendo con Magellan y le dice que deberían ir a hablar a un lugar más alto. Hay más reacciones de la gente antes de volver a Egghead, donde tenemos más revelaciones importantes. Vegapunk realiza una hipótesis diciendo de que el mar crecerá un metro debido a los terremotos, demostrando así que estos no están hechos de manera natural. Saturno sigue adelante para intentar destruir los Dendenmushi y se adentra en la Mother Flame. La Mother Flame es una pequeña llama que está en un tanque que tiene la forma de la cabeza de Vegapunk. Vegapunk sigue hablando sobre el siglo vacío, sobre lo que pasó hace 900 años y cómo él se ha acercado demasiado al sol. Vemos a Imusama reaccionando en silencio. El mismo Vegapunk dice que su segundo pecado es investigar el siglo vacío, la historia antigua y los poneglyphs. Tras esto dice que no conoce mucho, pero empezará a contar lo que sabe. Mientras Luffy ataca de nuevo a Warcury con su Gear 5, vemos que Vegapunk comienza a contar lo que sabe. Es así que hace la revelación de Nika, el dios del sol, a todo el mundo, el cual pertenecía a Elbaf. El nombre de este hombre era Joy Boy y fue conocido como el primer pirata de la historia. Y la próxima semana no habrá manga. Ya saben que si quieren leer los spoilers completos, no se olviden seguirme en mi cuenta de Twitter, que se la dejo aquí arribita, se los agradeceré muchísimo. Y nos vemos este día jueves, como siempre temprano, capítulo 1114 de One Piece.